Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un novio de Camilo Fútbol Vino Tinto. Según comentan varios portales ecuatorianos, el Barcelona de Guayaquil estaría interesado en contar con los servicios del ex delfín John Chancellor, el zaguero central después de ser considerado como uno de los mejores centrales del fútbol ecuatoriano, partió al Anzhi ruso, en donde no ha sido tomado en cuenta por el entrenador y solo ha jugado un partido en 6 meses en suelo soviético. Ya veremos qué pasa. El atacante venezolano actualmente en el West Bromwich podría cambiar de equipo este mercado de fichajes. Salomón Rondón interesa a las escuadras del Chelsea, el Tottenham, además del West Ham United. Según el periódico inglés Daily Mirror, estos 3 equipos de la capital inglesa estarían dispuestos a pagar los 12 millones de euros que tiene la cláusula de rescisión de Rondón. Chelsea dejaría ir a Álvaro Morata tras su pobre desempeño que tuvo en la temporada, al grado de que ficharon a Oliver Giroud, proveniente del Arsenal, a media temporada. Por otro lado, los Spurs buscarían un sustituto de Harry Kane, puesto que otro español, Fernando Llorente, no pudo suplir tras solo conseguir 5 goles en el año. Más abajo de estos 2 equipos, el West Ham United, de la mano de Pellegrini, movería sus cartas si es que se concreta el traspaso de Marco Arnautovic al Manchester United. Salomón Rondón ha disputado 120 partidos en el West Bromwich, anotando 27 goles con el cuadro inglés. Recuerden que estos solo son rumores, no hay nada confirmado. Yángel Herrera fue operado con éxito de su tobillo derecho tras haber recibido un durísimo golpe de su compatriota Alejandro Fuenmayor hace algunas semanas ante el Houston Dynamo. El ex atlético de Venezuela estará fuera de las canchas por aproximadamente unos 4 meses. Vamos, que se perderá el resto de la temporada, lo que seguro será un duro golpe para la escuadra neoyorquina, que siempre parece pegarle la ausencia del criollo en la plantilla. Daniel Faría sacó un empate 0-0 ante el mundialista Corea del Sur al mando del banquillo de la selección de Bolivia. Lo hizo en sustitución de su hermano César Farías, quien cumple con el Die Strongest. El juego fue disputado en Austria. Zamora Fútbol Club y Mineros de Guayana serán los protagonistas de la final del torneo de apertura 2018 del fútbol venezolano, luego de eliminar entre miércoles y jueves al Caracas Fútbol Club y Carabobo Fútbol Club respectivamente. La noche de este jueves, Zamora derrotó 3-2 al Caracas para ganar su pase a la final con global de 4-2, mientras que Mineros dio la sorpresa el miércoles al derrotar 3-2 al Carabobo en Valencia y cortarle una racha de 15 partidos sin perder. Deina Castellanos viajará a Rusia para asistir como embajadora del Mundial Rusia 2018, que dará inicio este jueves 14 de junio hasta el 15 de julio. Estará presente en el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. Este jueves en la mañana, la FIFA publicó el ranking de selecciones nacionales correspondiente al mes de junio, donde Venezuela mágicamente sigue ascendiendo casillas a pesar de no jugar desde hace 7 meses. La Vinotinto está posicionada ahora en el lugar 33 del ranking con 755 puntos, subiendo 6 puestos con respecto a la última clasificación, 39, en el mes de mayo. La oncena, dirigida por Rafael Dudamel, no juega desde noviembre del año pasado, cuando enfrentaron en Ámsterdam a Irán en un partido amistoso. Un saludo para Isaac, John y para Joángel. Recuerda que si quieres un saludo, solo pídemelo aquí abajo en la caja de comentarios. Abajo en la descripción del video les dejaré mi página de Facebook para que vayan y le den like. Pueden donar a mi PayPal para seguir brindando contenido y mejorar el canal. Y sobre todo, un saludo para todos los seguidores del Fútbol Vinotinto.